Caos vehicular generó un accidente presentado en inmediaciones del puente Chapinero con Pozo 7 este 1 de septiembre en horas de la noche, debido a que en este sector es muy estrecho y por horas se presentó un trancón en esta calle. He enterado que ayer en el sector de Chapinero, donde está el Bosculver, por donde pasan las aguas que vienen del sector de la Bendición de Dios, ocurrió un accidente en horas de la tarde, más o menos a las 6:30 de la tarde, 7 de la noche, y quiero recalcar a la ciudadanía que esto se debe a la imprudencia de los conductores de las motocicletas que pasan a altas velocidades por este sector sabiendo que es tan estrecho el cruce por este Bosculver. De acuerdo con lo manifestado por el titular de esta dependencia, las barandas de este lugar han sido desvalijadas por personas inescrupulosas. Esto ha conllevado que los conductores tengan que maniobrar por esta vía sin caer al puente. Es también importante recalcarle a la ciudadanía que den aviso a las autoridades de los hechos vandálicos que se están presentando porque hay personas que están tratando de arrancar las barandas, me imagino es que con el objeto de ir a venderlas, y las barandas en estos últimos días se han visto inclinadas hacia la parte externa del puente, ocasionando lo que ocasiona accidentes para toda la ciudadanía, tanto para los peatones como para quienes transitan en moto y en vehículos automotores. Hasta el momento se conoce que fue aplicada la capa asfáltica de las obras de Pozo 7 y así en semanas próximas culminar con esta construcción para que este caos vehicular que se presenta en horas pico no se registre más.